Señor alcalde, buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Buenos días, queridos amigos, y gracias por la oportunidad a lo que hace Radio Sucre. Gracias. Señor alcalde, si podemos abrir un poquito su cámara para poderlo ver mejor, porque está medio raro. ¿Ahí? Ahí está mucho mejor. 8:19. Alcalde Dalton Narváez, ¿cómo va la recaudación de los impuestos prediales? ¿Se mantiene en el mismo valor del año pasado? ¿Ha subido, etcétera, etcétera? Bueno, la recaudación en estos momentos es excelente. Agradezco a Dios y gracias a la población que ha respondido. De hecho, nosotros tuvimos que cumplir con un mandato legal que es la actualización catastral y la ordenanza del bienio. La teníamos que haber hecho, haberse desarrollado años anteriores, más allá de que el administración anterior recibió un crédito no reembolsable de más de 3 millones para actualizar el catastro, que por cierto fue totalmente mal desarrollado y engañado el Estado y el Banco de Desarrollo en este tema, porque se hablaba un 80% que habían hecho el trabajo y era mentira. Nosotros recibimos y tuvimos que terminar unilateralmente esto el año pasado e informar que solamente era un 20% que se había avanzado en este estudio de actualización catastral. Nosotros lo hemos terminado y el año pasado para diciembre fue aprobado la ordenanza de bienio por el Consejo Cantonal en su mayoría, con cual se ha reevaluado los predios en Durán como manda la ley. Y esto conlleva un incremento en el impuesto, no a todas las a los 130 mil predios, sino a un 58%, porque hay una ordenanza que establece que el 42% más o menos de los predios de Durán que tributan, que el predio está evaluado hasta 6 mil dólares, ellos no han sido revaluados, por ende no ha sufrido una alteración el impuesto predial. El otro 58% se ha sido revaluado. Durán, usted sabe que es una posición estratégica Durán, donde se conecta todo el mundo y tenemos un amplio sector industrial, que por cierto, a lo cual agradezco, felicito también el sector comercial grande, que está cumpliendo con sus impuestos, está contento con el revalúo, porque ahora su tierra vale lo que vale, su construcción vale lo que vale, porque Durán era la tierra más barata. El sector industrial estaba hablando un metro cuadrado en un dólar. Ahora tiene el verdadero avalúo que le sirve al industrial, que le sirve al amplio comercio para poder acceder a líneas de créditos reales en los bancos, porque su predio se lo puede vender al precio real, el metro cuadrado real, el avalúo real. Esto lo hemos llevado, insisto, a un aumento del impuesto, pero que el ciudadano, el empresario que ha sido reevaluado está consciente porque su avalúo es el real. Inclusive para futuras expropiaciones de alguna institución pública. Usted sabe que la expropiación se basa en el avalúo catastral. Y ese avalúo, si es bajísimo, no puede recibir en realidad el precio que para el cual va a ser expropiado. Cuando va a ser una venta de su predio, el comercial es diferente al catastral. Y uno va a la notaría y el comercial, sobre el comercial paga el impuesto y el impuesto se queda en la notaría. No recibe nada la ciudad, el cantón, para que sea reinvertido en obras y en servicios. Señor alcalde, 8:22, 8 de la mañana y 22 minutos. Anualmente, ¿cuál es el ingreso total entre lo que da el Estado y lo que recauda el municipio de Durán? Bueno, tú sabes que los municipios tenemos dos fuentes de financiamiento para cumplir con nuestras obras y servicios. La una es la transferencia del gobierno, y está incluido el IVA, que por cierto ha sido por la crisis financiera, sanitaria, que vivimos pésima. Recién en diciembre del año pasado nos pagaron el mes de octubre, ¿sí?, la transferencia del gobierno, y solamente llegó el 50%. Ya vienen desde meses atrás perjudicándose los municipios por la reducción que hay. Recibimos el 50% menos, más allá de que el IVA no se está al día, hay una forma perversa de nosotros percibir el IVA, nos afecta mucho. Imagínate los municipios pequeños que dependen del IVA, sus catastros son bajísimos, están quebrados prácticamente, y ese es el sentir de los municipios pequeños. Y la otra fuente de ingreso es la autogestión, que es fundamental para nosotros, porque es una manera de ir a la verdadera autonomía, que los municipios son los que estamos día a día con nuestra población, son los que debemos atender a la población, inclusive en competencias que no nos incumbe, como seguridad, por ejemplo, no es competencia, pero nos incumbe apoyar a la seguridad. En salud lo mismo, en estos momentos de pandemia, no nos incumbe, pero tenemos que estar metidos en el tema de los jueces cantonales, apoyar en bioseguridad con mascarillas, con pruebas COVID y tantos insumos que se generan producto de esta pandemia, y que tenemos que invertir en esos temas y sin recursos. Entonces, esto nos obliga a invertir en esos temas, y estamos trabajando en estos temas
Y insisto, agradezco a la población que sigue pagando, sigue tributando, una masiva concurrencia. Hemos recibido aproximadamente ya en 3 días, es lo que tengo, un reporte cerca de más o menos unos $450,000 de ingresos por el pago de los predios. Y la gente que va y de pronto no está de acuerdo, se la atiende, se le explica, sale consciente. Hemos dado facilidades, inclusive de la gente que debe años anteriores, no pago de intereses. Y si quieren pagar en cuotas en este año, lo puede hacer en 12 meses. Por ejemplo, hay gente que está pagando $15, $20 en 12 meses y se le permite, porque es la forma de ayudarlo por el tema inclusive de la crisis que hay. La gente, bueno, está consciente y paga. Y hemos recibido esa buena respuesta, querido amigo. 8:24 con el señor alcalde Durán, el economista Aldo Narváez. ¿Y cuánto mismo es el ingreso anual? Ah, perdón, del municipio. En lo que es transferencia de gobierno a 1.900.000, que es lo que debíamos haber recibido el año pasado por 12, tenemos 12, casi 18 millones de dólares, 9 millones de dólares. Pero nos ha reducido drásticamente y no estamos al día, hasta octubre. Más allá del IVA, que nos debe casi 4 millones de dólares, no hemos recibido ni un centavo de IVA. Más lo que es el tema de la autogestión, producto de los impuestos, aproximadamente unos 25 millones de dólares, que es el ingreso que debe recibir Durán. Más allá de los créditos que se recibe del BEE, que también se lo ponen dentro de los presupuestos, lo que se debía haber recibido el año pasado eran aproximadamente unos 40 millones de dólares entre transferencia de gobierno, autogestión y los créditos, que por cierto no se recibió todo eso. Eso se lo pone porque el presupuesto es un supuesto lo que se va a recibir. Ya las cuentas se las darán en estos meses para saber en realidad cuánto recibió el gobierno, el GAM municipal, en base a transferencias de gobierno, autogestión y créditos. Con todos esos problemas económicos, 8:25, o por esos problemas económicos, es que viene arrastrando Durán el problema del agua potable, que se quejan muchos. Mira, nosotros hemos normalizado el servicio, más allá de que esa fue mi propuesta de campaña. Yo no puedo hacer magia, ni Guayaquil lo hizo, nadie puede hacer magia en 4 años resolver problemas. Tú sabes, ustedes son guayaquileños y saben que Guayaquil, más de 20 años de administración eficiente, Sociedad Cristiana, ha llegado con el agua potable y alcantarillado a los sectores. Un ejemplo de esto, y todavía no ha completado el 100%, ¿no? Sin ahí todavía le falta redes. Durán es lo mismo, es un proceso, son procesos. Lamentablemente, la administración anterior, que recibió, tuvo todo el respaldo y recibió 2 créditos del BEDE por 38 millones de dólares. Quien te habla hasta ahora recibe un centavo para obras de agua potable del BEDE. Ellos recibieron 38 millones de dólares, más las transferencias que estaban al día, el pago del IVA. ¿Y qué pasó hasta el 2019? Desabastecimiento total de agua. Y eso lo conocen ustedes como periodistas. Nosotros hemos tenido ese problema. Yo ofrecí normalizar el servicio, buscar las líneas de crédito privadas y públicas. En el sector público tenemos el tema con el BEDE, el tema del plan maestro, que está ya terminado, está ya casi entregado al municipio, para poder buscar los recursos necesarios a largo plazo, a mediano y corto plazo. Tenemos dentro de esta línea de crédito firmados convenios de ayuda por parte de la Agencia Francesa de Desarrollo. De hecho, este año ellos están haciendo un seguimiento, inclusive estudios al plan maestro. Están previstos que ellos nos tengan un crédito no reembolsable de 1 millón de euros para fortalecimiento de la empresa agua potable. Y a final de este año esperamos ya recibir un crédito para la primera fase del plan maestro, aproximadamente unos 100 millones de dólares por fase. Es lo que yo me he planteado. Más allá de la inversión privada que quiere invertir para atacar, y pública con el BEE, esperamos que se exime ese crédito antes que salga el presidente Moreno, atacar puntos como el recreo, la ciudad del recreo, donde se pierde el 90% de agua. El agua llega ahí todos los días, pero se pierde el 90% producto de qué? De las redes viejísimas desde cuando nació el recreo. Entonces, atacamos allá cambiando las redes este año y el próximo año, y recuperamos un 70% de agua no perdida que se puede distribuir en sectores del norte de Durán, y lo vamos a hacer ampliando redes.
con inversión privada y pública. Eso es lo que vamos a hacer a corto plazo. Esto es lo que estamos trabajando. Aparte de reevaluar la ciudad y ser atractivo a la inversión privada a organismos multilaterales como la Agencia Francesa de Desarrollo. Y el agua, inclusive, sectores como la región de Montilla en su momento, llega todos los días. Lamentablemente, por la no atención con esos créditos que recibió la administración anterior de no cambiar esa red, se pierde el 90% de agua. A eso estamos atacando, Vicente, y esperemos cumplir este año y el próximo con el plan maestro y con lo que hemos firmado con ese proceso de desarrollo, con la inversión privada y la pública del BED. Antes de llegar al COE, mi querido señor alcalde, estamos con el economista Dalton Narváez, alcalde de Durán. Quiere decir que, aparte del agua potable, ¿comenzó o ya reactivó obras? De hecho, sí, tengo cerca de 27 a 30 frentes abiertos. Y usted lo puede comprobar en la página del portal de compras públicas del municipio, obras que comenzamos desde el mismo momento que nos posicionamos, contratamos obras, obras que ya están terminadas, unas y otras están, y soy sincero, están a paso lento por la falta de recursos. Esperamos con este pago de los predios que la gente está haciendo, terminar esas obras tan necesarias con infraestructuras, aceras y bordillos, asfaltados, rellenos, complejos deportivos, servicios que damos a la comunidad, en cultura, en turismo, en reactivación económica, formación de microempresarios. Estamos en esa obra. Esperamos terminarlas, unas ya están terminadas, otras esperamos combinarlas y otras que hemos iniciado. ¿Y cómo le va con la aerovía, alcalde? Con la aerovía. Bueno, la aerovía es una gran obra de movilidad humana, es el complemento para la transportación pública de Durán a Guayaquil, Guayaquil-Durán. Aparte que Durán la consideran turística, es algo turístico porque es algo espectacular subirse a la aerovía en una cabina y la vista impresionante que uno tiene de Guayaquil, Durán y la Santa y el río. Es algo que te genera atracción y te genera turismo. Durán, en este caso, de hecho ya estamos próximos y va a salir una ordenanza que va a declarar a la ciudad de Abel Gilbert el malecón y su entorno satelitalmente turística para que reciba beneficios los dueños de predios para construcciones y generar este atractivo turístico con más locales para atención a los turistas, a la gente que viene en Guayaquil, para hacer hosterías. De hecho, la idea es también con esta ordenanza, el malecón, generar para inversión privada, le estamos buscando inversión privada y darles incentivos de que no paguen impuestos por algunos años para la construcción y hacer una especie de guayarte, unas plazoletas para recibir al turista. Estamos también golpeando la puerta del gobierno central aquí, administrando la isla de Santay, para nosotros ser coadministradores, porque el puente de la isla de Santay está expedito, pero los senderos de la isla de Santay están totalmente destruidos. Lamentablemente una obra que se hizo en el gobierno anterior, de pésima calidad, se destruyó a los pocos meses y no está permitido el acceso. Tenemos ese gran atractivo ecológico turístico en la isla de Santay, y por qué no buscar una reactivación ahí, en que participe también el municipio para, con inversión privada, hacer ecoturismo respetando el ecosistema. Y también tenemos a la vuelta la isla del Gallo y ese gran río como el río Babahoy, que debe ser reactivado turísticamente, y ahí también esperamos también la buena voluntad que está desarrollando un buen trabajo la prefectura para desarrollar un buen transporte fluvial, que se desarrolle grandes embarcaciones en el río, y esto va de la mano del dragado del río Guaya. Señor alcalde, 28 para las 9. ¿Tiene alguna información sobre las personas que se transportan en la aerovía? ¿Ahora se transportan más en aerovía que en los vehículos tradicionales? Más o menos, ¿cómo está la situación? ¿Qué información tiene? La aerovía tiene bastante afluencia en estos momentos. De hecho, Durán se preparó para esto. Tenemos los alimentadores, las dos líneas de transporte urbanas. Han invertido en buses que tú estás, vives en el recreo y quieres irte a la aerovía, hay un pasaje integrado que tú te embarcas ahí, compras una tarjeta o compras un ticket, ese te lleva hasta la aerovía y con ese mismo ticket, con ese mismo pasaje, te puedes utilizar la aerovía. Hay bastante afluencia de personas, no tengo un dato, no tengo un número de cuántas personas, pero inclusive el municipio de Guayaquil, el municipio de Durán, se ha instalado carpas para salud y bioseguridad ahí en el Abel Gilbert para atender lo que estaba poniendo Guayaquil por el tema del COVID. Entonces hay una carpa grande tipo militar aquí en Durán que está atendiendo en estos temas porque hay bastante afluencia de personas. Es un convenio con el municipio de Guayaquil de Durán. Entonces, pero hay bastante afluencia de personas y por eso se ha colocado carpas
de salud y bioseguridad. Para finalizar, señor alcalde, 27 minutos para las 9 con el señor alcalde Durán, el economista Dalton Narváez. Señor alcalde, el COVID, la pregunta del millón. ¿Qué hace el COE cantonal? ¿Qué medidas ha tomado? ¿Cómo está manejando usted esta situación tan delicada? Bueno, con mucha responsabilidad, Vicente, estamos manejando este tema. El COE cantonal está activado, y así lo dispuso el gobierno central. La mesa técnica de salud está activada permanentemente. Es un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública, que es el principal órgano competente público en Durán. Estamos trabajando permanentemente. De hecho, cuando recetamos los rebrotes que hay en un sector, se actúa inmediatamente acerca haciendo los cercos epidemiológicos, se fumiga, se desinfecta, se atiende al paciente, se le da la medicina y se lo aísla. Y se hace un control de ese aislamiento, que cumple con el aislamiento. Los fines de semana, principalmente, se están haciendo los controles de no aglomeraciones de personas, de que no hay lugares clandestinos donde se desarrollen fiestas y las que tienen los aforos que cumplan con los protocolos de seguridad. Control permanente también en los buses, tanto con la empresa de movilidad municipal, los señores vigilantes, el apoyo de la Policía Nacional, que los buses cumplan con los aforos, que todos vayan con mascarilla. Es un control permanente. Inclusive la respuesta es que puede haber algún rebrote, que Dios no quiera, con las tres unidades de salud que hay acá en Durán, en las unidades particulares como son la Fundación de Damas Consulares, el que tiene los cubanos, y esperamos que muy pronto ya el ofrecimiento del presidente de la República, que para marzo ya esté aperturado el hospital de Durán en una primera fase, que está bien avanzado, por cierto, bien avanzado el hospital, pero esperamos que se cumpla la palabra del señor presidente de la República. Y cumpliendo, trabajando, invirtiendo en temas como salud, que no es nuestra competencia, pero nos incumbe por el tema de los jueces cantonales, en bioseguridad, mascarillas, en pruebas COVID, en desinfección. Hemos abastecido de equipos para fumigación y también atendiendo algo importante que me estaba olvidando, Vicente, el tema del dengue. En estos momentos de invierno, el dengue crece, este vector, y de hecho mañana tenemos una gran minga en un sector donde hay bastante índice de dengue, con el Ministerio de Salud Pública, donde el municipio pone toda su logística y maquinaria y equipo para cumplir con esta minga para poder atacar al dengue. Entonces, en estos temas estamos trabajando, aportando como municipio, siendo en la cabeza del COE cantonal de Durán. Señor alcalde, le agradecemos infinitamente que nos haya atendido el día de hoy. Cuando usted guste y nosotros querramos también llamarlo, mi querido señor alcalde. Gracias por la oportunidad, Vicente, también al economista, a ustedes por preocuparse por Durán y por atender a la primera autoridad, que en este caso le da la información real de lo que está pasando en Durán y cómo estamos trabajando. Dios los bendiga y sigamos cuidando por el tema del COVID. El economista Dalton Narváez, alcalde de Durán en estos momentos a través de Radio Sucre. Muchas gracias, mi querido señor alcalde.